Platino es una poronga lleno de menos válido, por eso preguntaba la esquiva chida. Platino, diamante son los peores elos de League of Legends, literal, los elos más complicados. Platino la primera que llegás y después cuando ya tenés cierta experiencia, diamante. Hasta los challengers reniegan en Diamond. Peor elo de la historia. Diamond en la A, Diamond en BR. Diamond en la A es más fácil porque son muy menos válidos jugando, pero Diamond BR te trolean hasta tus propios compañeros. En Diamond Last se dejan carrear más, ese es el tema. En Diamond BR no. Vos vas ganando y de repente se ponen a trolear o mueren y te comebackean la partida. Aparte de que hoy en día es más difícil carrear vos solo. ¿Qué carajo hace la Kai'Sa, hermano? Tiene un buen nivel de jungla, eh. Literalmente, siento que puedo jugar jungla de carry medio al mismo nivel, fuera de joda. O sea, puedo entrar a un Team Tier 3 y jugar bien jungla, literalmente. ¿Saben cuál es el tema de que yo sea de carry y que mi cerebro, superior a la media, está siendo desperdiciado en un rol que el macro se basa solamente en control de oleadas, ¿entiende? No tiene que pensar tanto. Cambio de jungla es como que tiene que pensar muchas cosas. Y obviamente mi cerebro está capacitado para eso, pero yo soy AD Carry. Es falso eso que dice Tommy de que la AD Player en la jungla es useless. Para que necesito recargar las habilidades. Voy. No, pero para. Well played, well played. Ah. Qué paja. ¿Igual ganamos? No, qué paja. ¿Cómo una botlane doble rango pierde la presión contra rango melee, man? No tiene explicación, pero Michi, no simpees, mina. No simpees, mina, de esa edad. Tenés 14. Yo simpeaba a una minita de esa edad, me rechazó y alta paja. Y se fue con mi mejor amigo. Y que ahora, hasta ahora sigue siendo mi mejor amigo, pero. Pero me dejé hablar en su momento con él por eso. Pero teníamos 13, 14 años. Aparte yo era un virgen. Bueno, él también era un virgen, pero yo era el virgen del siglo. No, a ver, es que los dos competíamos por la misma mina, no es que él me la robó. Bueno, igual yo ya pensaba que estaba logrando algo, pero bueno, ahí vino mi amigo. No, bueno, pero teníamos 13, 14 años. Después nos volvimos a hablar como al año y hasta ahora seguimos siendo amigos. Salí, Mordekaiser. Iba a tener que ultear a uno. Che, dive, ¿eh? Igual estamos contra Maokai, como que es complicado divear. Muere. Nice. Un Lee Sin promedio no te hace esas cosas, no te tira esas patadas. Por eso digo, yo soy mejor que un Lee Sin promedio, man. O sea, las mecánicas las tengo, mi rol es el más exigente del juego, mirá si no voy a tener mecánicas. Mis compañeros me están felicitando. Me están diciendo Clean Lee, excelente. ¿Qué orto qué? Aparte, man, el Hygelo que le toca jungla de autofiro de rol secundario va a Lee Sin. Fíjate Kase, cada vez que le toca jungla va a Lee Sin. Y lo juega relativamente bien. Mi caso es lo mismo. Aparte, bueno, mi dominio excepcional del macro. Voy, 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 voy. Lo roba NT. Yendo, matamos a todos. ¿Qué carajo? Se me bugueó la Q. Nah, se me bugueó la Q, man. Ay, ya. Ay, amigo, se me bugueó la Q. Se me bugueó la Q. No le pegué la primera Q porque no sé. Porque eso fue Riot Games. O sea, yo literalmente hice todo bien. Todo lo que tenía que pegar, lo pegué. No me splashé nada. Ahora, que ese personaje dashee y me cancele la Q, bueno, no sabía esas mecánicas. Que no deben ser mecánicas, deben ser errores del juego. Amigo, las Q las pegué, a ver. Mal no la jugué. Guivando todos los objetivos. Cerra el orto, estúpido. Te gané línea. Claro, la gente estaba en base. El GP le tiene que explicar al Mordekaiser que no fue mi culpa. ¿Por qué no juegas Zoe, Tommy? ¿Por qué flasheas Katarina, esas cosas? ¿Por qué no juegas Zoe? Te rompe el orto a básicos. No tiene ni que pegar la bubble para matar. Ay, cómo me encantaría estar acá. Ah, el Morde troleó. Esto está todo up. La verdad que estoy jugando un poco a contramapa de los objetivos, es verdad eso, pero estoy priorizando como, no sé, los ganks. O sea, ahora tendré que estar bot por el dragón. Pero dejen de pingueármelo. Ya sé, es un dragón de mierda también, ¿no? No es un dragón importante. Muere.
¿Qué? Mira esta Q, eh. José de Odo. ¿Qué carajo juego? ¿Qué carajo juego? Y criticaban al Lee Sin. Dios mío. Las mecánicas no las tiene cualquiera. Lo que le falta para criticar al Lee. ¿Al fin subió a Master? ¿Qué? ¿Al fin volví a Master? ¿Cómo? Me sorprende la gente que dice, al fin subió a Master. ¿Al fin subió a Master? ¿Qué? Ya estaba en Master. En Grand Master, en Challenger estaba. Para que venga Invisible Perma Diamond 4 a decirme como si fuera que subí por primera de Master. Se buguean las Q de mi personaje, man. A ver, man, yo le estaba dando ventaja a mi Morde en realidad. Porque dije, el Morde capaz me carrea, empezó ganando. Tiene 2 niveles menos que el Johnny, man. Y se viene a mutear ese tipo, la verdad. No sé de qué se ríen si la torre cae. Mira. Mira lo que provoco. Es que si ellos agrupan los 5 a medio y nos ganan haciendo Aram, porque mi Morde es inútil. Se cagaron de risa de Miraldo, man. Había que abrir esta torre. Lo hice gastar todo. Free Drake. Miren lo que provocan las play de Lee Sin, al que todos pinguean. Ah, me suicidé, man. Pero no viene nadie, boludo. Tienen 2 muertos y ellos parecen que son más. Ellos parecen que son más, man. Tienen 2 muertos. Al jungla muerto tienen, man. ¿Cómo puede ser, boludo, que tienen cero presencia estos tipos? Estoy caleando el dragón. La Kai'Sa está haciendo una paja en medio. El Mordekaiser está arriba. Amigo, la Zoe sola sonea a 3 pibes. Es más horrible esa Zoe. Eso es lo peor. El Lee Sin cede todos los objetivos, dice Nisik. ¿Cómo querés que no ceda si voy a un objetivo y no me dan pelota? No tengo smile. Nice. Dale, dale, que está muerta, dale, que está muerta, dale. Morite, sucia. Nah, 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 nah. ¿Cómo se comió un gap ese Grave? Dios santo. Dejen morir, dejen morir, dejen morir. Por pelotuda, por no saber que tenés que dejar morir al que se equivoca. Pero, ¿qué hacen todos en mi jungla? ¿Por qué? ¿Por qué no le tiró la R a la Senna? Igual está fuera esa Senna. Nice. GG. GG, man. Oh, GG. Pero bueno, semi GG. A ver si el Mordekaiser. No, no era GG. Como mucho rompíamos las 2 torres. No, a ver, si todo el team me seguía, sí era GG. Rompíamos las 2 torres y rompíamos el nexo. Ignoramos el Morde.
Entre el Mord, entre al Maokai, digo. Entre el Maokai y el resto del team habían 10 segundos de diferencia. A ver, quiero ver si viene este tipo. ¿Por qué? Bueno, supongo que ganamos con esto. ¡Qué player que soy! ¡La puta que lo parió! No tiene puto nombre cada INSEE que meto, amigo. ¿Qué hago jugando a de carry, amigo? ¿Qué hago perdiendo el tiempo? ¿Qué hago perdiendo el tiempo jugando a de carry, amigo? Imagínate si hubiera jugado jungla de un comienzo. Sería el José de Odo, yo sería José de Odo. Wallplay. No!